Continuamos con más información en esta mañana de la radio y durante todo el periodo de aislamiento fueron muchos los grupos, las instituciones que buscaron la manera de ayudar al que más lo necesita. Así lo hizo la gente del Rotary Club Pehuajó Centro Oeste, que comenzó a realizar la entrega de alimentos a algunas instituciones, a algunos comedores, y de esto vamos a hablar con su presidente, Carlos Barrena, que ya está en línea. Carlos, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día para vos y todos los oyentes de tu hermosa radio. Carlos, bueno, un trabajo constante, silencioso además, que los acerca a las instituciones para colaborar en esta situación tan particular que se extiende en el tiempo. Sí, efectivamente, la pandemia ha pegado a toda la sociedad, obviamente, pero nosotros con nuestro grupo de Rotarios seguimos trabajando incansablemente por llegar a todos los lugares posibles donde haya una necesidad, donde haya alguien que nos necesite, una institución o gente particular, como lo hemos hecho, hemos tratado de llegar al margen de la pandemia que nos reina, pero siempre teniendo buena voluntad, una mano solidaria y pensando en el lema que nos dejó nuestro fundador, por Harris, que es darle sí antes de pensar en sí, y bajo ese lema seguimos trabajando. Te diría, todos los días, desde que empezó la pandemia, no hemos parado. Bien. Bueno, en este caso, semanalmente se están realizando entregas, hay convenios que realizan con comercios locales, con instituciones, para poder ayudar a aquellos que están asistiendo a las familias que más necesitan. Sí, efectivamente. Comentarte que todos los jueves nos hacemos presentes en el comedor de la Iglesia Evangélica de nuestra comunidad, donde hacemos entrega de aproximadamente 20 kilos de tallarines o ñoquis, o algún tipo de pastas que podamos acercar, pero que es todos los jueves donde Claudia y su grupo de compañeras cocinan tan amablemente, preparan viandas para aproximadamente 150 personas que necesitan realmente comer. Eso trabajamos los días jueves con ellos, también los fines de mes. Todos los 29 nos acercamos a una institución, lo hemos hecho con el asilo Inchauspe el mes pasado, este mes, septiembre, octubre lo hicimos con el Pequeño Hogar, donde llevamos 10 kilos de ñoquis, carne picada, pan y facturas para que los chicos a la tarde también tengan su merienda. Bien, bueno, ¿se puede seguir trabajando más allá de todas las limitaciones? ¿Hay proyectos, hay otros planes? Además, digo, de estar brindando esta ayuda a las instituciones. Sí. Siempre seguimos trabajando. Mira, la semana pasada un alumno de una escuela nos pidió que por un inconveniente que tuvo, necesitaba un teléfono celular, necesitaba un colchón y algunas herramientas más, así que Rotary, juntamente con la Red Solidaria, nos pusimos a trabajar y te diría que prácticamente en 24 horas le pudimos también solucionar el problemita que tenía este alumno. Siempre hacemos cosas con las instituciones, uh-huh, con los comedores, merenderos, asilo, gente particular que también nos pide. Tenemos pequeños y grandes proyectos, pero todos esos pequeños y grandes proyectos son en pos de llegar a nuestra comunidad y a la gente que más lo necesite. Así que en eso el Rotary siempre sigue trabajando. La semana pasada también te comento que nos constituimos en el cementerio local, donde tenemos, uh-huh, nuestro monolito. Realizamos refacciones y trabajo de pintura, y luego de ello llevamos un ramo de flores conmemorativo al recuerdo incansable de los fundadores de nuestro querido club, que es una institución que tiene más de 80 años en Pehuajó, el Rotary Club Pehuajó, ahora llamado Pehuajó Centro Oeste, pero que en definitiva son gente que hace más de 80 años trabaja silenciosamente en nuestra comunidad para que todos estemos un poquito mejor. Bien. Carlos, te agradecemos muchísimo por la información y el agradecimiento además a todos los integrantes de la institución por el enorme trabajo solidario que realizan siempre. Siempre estar a entera disposición y muy agradecido de Radio Mágica porque siempre nos dejan comentarle a la sociedad el trabajo que hacemos. Muchísimas, pero muchísimas gracias. A disposición. Que tengas buen día. Que Dios te bendiga. Adiós.
Carlos Barrena, presidente del Rotary Club Pehuajó Centro Oeste, hablando de esta tarea constante que tomaron desde el inicio de la pandemia, y es acompañar a instituciones, a particulares, algo que hacen siempre, pero que intensificaron un poco más por esta situación. Y por supuesto, esta asistencia permanente y este escuchar al otro y este buscar la manera de ayudar que tiene Rotary desde su fundación.